Muy buenas. Tenemos con nosotros a Lola González, de apellido rocambolesco como el mío, Español. Rodríguez. Ole. Señora jefa de todo este evento, estamos en Iberzoo Propet. What is this? ¿Qué es esto? Pues la cita de los profesionales del animal de compañía, como tú, por ejemplo. Pues eso estoy aquí haciendo bulto. Una feria profesional para todo el ecosistema, podríamos llamarlo así, del mundo del profesional de del animal de compañía, que incluye el aspecto veterinario, las tiendas de productos para mascotas, la protección animal, los educadores, la peluquería canina, ese amplio mundo que es muy complejo y muy, muy interesante. Y lo que es curioso es que el sector veterinario sigue creciendo. Hay crisis en el mundo, todo va mal, raro, pero el mundo del animal de compañía sigue creciendo dignamente y por eso la persistencia de esta feria, que es súper interesante. Sí. Pues eso yo creo que hay que analizarlo en clave positiva, porque si gastamos más en nuestros animales de compañía o los animales con los que vivimos, que son prácticamente de la familia, es porque somos una sociedad más civilizada y esto supone un impulso para la industria, para los que fabrican productos, para los que investigan y desarrollan medicamentos para que tengan una vida más digna y más larga y mejor. Y también impulsa, por supuesto, la formación de los veterinarios, de los auxiliares, pero esto siempre es muy interesante decirlo, va en crecimiento por ese lado, pero todavía sigue habiendo abandono y hay que señalarlo. Pero, por ejemplo, ahora mismo, mira, Guillermo, enfoca para allá el fórum. Está ahora mismo dándose una charla, una conferencia en la cual está, por ejemplo, que es maravilloso, el director general, el nuevo director general de Protección Animal, está Sergio, con muchísima más gente, con Alberto. Estas cosas son las que interesan también un poco, ¿no? Para que la gente conozca. Una persona tan concienciada, que esté tan alineado con lo que todos los que estamos en el sector del animal de compañía queremos, que es que el bienestar, la protección animal estén en el centro de cualquier tipo de decisión, pues significa para nosotros, para todos, una oportunidad magnífica, así que con mucha ilusión el hecho de que exista esta dirección general por lo mucho que puede aportar y sobre todo por la figura en concreto de Sergio, que humanamente es impecable. Totalmente de acuerdo. Yo darte las gracias de parte de todos los que queremos a los animalicos, que formamos parte de este mundillo, porque montar esto hay que tener primero cabeza, corazón y sobre todo también darte las gracias por este esfuerzo, sobre todo porque es necesario que la gente pueda enterarse de que el animal de compañía es un beneficio para la sociedad y eso en Propet y Iberzoo lo conseguimos. Pues gracias a vosotros por haceros eco, porque al final es una labor de toda la sociedad y cuanto más avancemos en el cuidado de los animales, de esos seres que viven con nosotros y que forman parte de nuestra vida, pues seremos una sociedad más civilizada, así que es una tarea de todos y de todas. Muchas gracias, amor. Adiós. Seguimos. Ya estamos grabando, ¿no? Entrevista Creación y Gloria, a Canner. Bueno, estamos en Propet, ya lo sabéis, estamos con un señor que tiene más problemas capilares que yo, lo cual siempre te congratula haciendo una entrevista. ¿Quién es usted? Daniel Izarraga. ¿Daniel qué? Daniel Izarraga, gerente de Gloria Pets. Eso sí, gerente de Gloria Pets. Quiero deciros que Gloria Pets es una empresa que este señor lleva tirando ahí de la barca duramente y que es uno de los mayores distribuidores de productos para nuestros queridos animales de compañía. ¿Qué tal está yendo esta feria? ¿Qué pintas aquí? ¿Qué sientes ahora mismo? ¿Te estás a gusto? En mi salsa, alegría, me encanta. Estamos presentando una gran cantidad de nuevos productos, marcas, que vamos a trabajar durante este 2020 y que estarán disponibles en tiendas, veterinarios, garden center, peluquerías caninas. Y disfrutando de... Y además, fijaros una cosita, para que os deis una pequeña idea. Mira, Guille, tenemos en la mano el último catálogo 2020 de Creaciones Gloria, que, como podéis ver, ábrelo tú, que yo tengo el micro así, un poco por encima. ¿Sabes? No hay productos, y lo que sí que os puedo decir, y esto es en serio totalmente, no porque él sea mi amigo, le quiera y trabaje bien, sino que aquí dentro podemos encontrar no solo productos, sino calidad, y productos adecuados para nuestros animales, que eso es lo interesante, porque no es una cuestión de llenar un catálogo de cosas, sino que verdaderamente tengan una validez y una utilidad. Sí, mira, nosotros la estrategia que llevamos desde hace 40 años, mi padre es una empresa familiar, empezó mi padre hace 40 años en el negocio de las mascotas, de los perros y los gatos, para mí ya no son mascotas, son nuestro mejor amigo, ¿no? como el claim de la empresa que ha cambiado, el eslogan, y nuestra estrategia es clara, no somos expertos, ni ninguna empresa puede ser experta en desarrollar todo tipo de productos,
Así que confiamos en las mejores marcas de cada categoría de producto. Por ejemplo, los mejores juguetes del mundo son Kong. Hay muy buenas marcas de juguetes, ¿no? Pero una de las mejores es Kong. Entonces lo distribuimos. De collares, de correas para perros y gatos hay muy buenas marcas, que están aquí por aquí algunas, Rock for Dog, Hunter o Redingo. Pues vale, nosotros distribuimos las marcas Hunter y Redingo. Entonces tenemos un catálogo con más de 5.000 referencias de las mejores marcas, complementado con nuestra marca, una marca española de aquí, Gloria Pets. Yo agradecerte que estéis aquí y sobre todo que estéis siempre pensando en qué es lo mejor. No solamente en innovar por innovar, en buscar por buscar, sino que verdaderamente lo que incorporéis al catálogo siempre sea con el fin de que sirva verdaderamente para algo. Eso me parece una pasada y quería agradecértelo. Poca gente, ¿no? Somos un gran equipo y como verás aquí, todos tenemos perros, gatos desde hace mucho tiempo y eso es lo que nos hace... Pues, estás ahí perfectamente... con mi gatillo, sí, me ha fichado a la primera, Carlos. Pareces de la familia, tío, metido con la cabecita en medio. Ahí. Pues darte las gracias y que sigamos haciendo muchas cosas por estos amiguitos de vida. Gracias a vosotros. Seguimos. Estaba la mesa para una operación rápida. Talía y Marina. No se me ha olvidado. Pues es raro. Cuando digas. Bueno, estamos aquí en Propeti Berzó y yo estoy flipando porque hay muchas cosas nuevas que pueden ser interesantes para nuestros animales de compañía. Estamos con Talía. Hola, Talía. Hola, ¿qué tal? Y estamos con Marina. Hola, Marina. Hola, ¿qué tal? Y fijaros, vamos a hablaros de un producto que se llama Dimbit. El nombre ya interesa. ¿Qué narices es esto, Talía? Dimbit. Nosotros lo que hemos desarrollado es un arnés multiparamétrico, le llamamos. Básicamente es un arnés con sensores que sirve para monitorizar en tiempo real y sin cables la salud de las mascotas, principalmente para uso profesional veterinario. O sea, sin cables. Que la gente no se crea que vamos a enchufar al perro y el perro va a tener que estar pegado a la pared y al enchufe, ¿no? O sea, es absolutamente animal free y control continuo. Exacto. 100% diseñado para animales y está principalmente pensado para la sala de hospitalización, porque ahora mismo, bueno, no pueden monitorizar la salud continuamente de los pacientes que tienen hospitalizados y esa es la idea, al final, sin cables, para poder hacer monitorizaciones en perros despiertos. Y esto además, Guille, vente para acá. Es un chaleco, hay diferentes tallas, evidentemente, 5 tallas. ¿Y cómo va exactamente? Me imagino que debajo de estos cacharritos van los sensores, ¿no? Te enseño, mira, hay 3 sensores para tema electrocardiograma, hay uno en esta parte y 2 más en estas solapas, ¿vale? Luego, en la parte interna, por la parte de abajo, hay un sensor de infrarrojos de temperatura, este de aquí, ¿sí? ¿No? Que recoge la temperatura del perro. Y luego, aparte, este dispositivo, que es el monitor realmente que se conecta dentro de este bolsillo, que va con un enchufe, es el que recoge toda la señal de los sensores y lo emite a la nube directamente. Vale, y entonces los veterinarios de esa clínica tienen en su ordenador un sistema en el que detectan inmediatamente los parámetros reales del animal y me imagino que esto podrá avisar. Efectivamente. Sí, esto lo ven en tiempo real en cualquier pantalla que tenga acceso a internet, o sea, un portátil como este o una pantalla de ordenador normal o incluso un móvil, una tablet, y se pueden configurar alertas para cada parámetro, para cada paciente, de manera que proactivamente el dispositivo te avisa si, por ejemplo, la frecuencia cardíaca supera o está por debajo de lo que tú consideras que es normal en ese caso. O sea, que nosotros lo que estamos consiguiendo con este maravilloso artilugio es que, por ejemplo, una sala de hospitalización con 7 animales, cada uno tendría su chaleco y cada información iría directamente independiente a un sistema monitor, desde un móvil hasta una pantalla gigante, y nos avisa de lo que nos apetece. Ese es el resumen. Sí. Me parece una pasada. Y al final puedes, exacto, con una pantalla tener todos los animales que quieras monitorizados a la vez, viendo pues los electros o las constantes vitales de todos ellos. Pues darle las gracias a nuestras amigas Talía y Marina, que no me he olvidado los nombres, he estado bien, porque estas maravillas pueden hacer que la salud de vuestros animales de compañía esté en buenas manos y controlada. Seguimos en Iberzo Propet.